Iniciamos con Moda y Tendencia, este espacio donde vamos a hablar un poquito sobre todo de esos íconos de la moda, esa gente que nos inspira y que sobre todo ellos buscan también inspiración en nosotros. Les estoy hablando que vamos a abrir el libro de la moda y vamos a conocer a Giorgio Armani el día de hoy. Quería también saludar a toda la gente que en realidad siempre me está escribiendo a mi espacio de Instagram, @idoficial_, así me encuentran y pues no quería dejar en serio de mencionarlos. Giorgio Armani, como para darles un dato, es uno de los íconos de la moda y aparte de la moda ha servido también como ese representante en las alfombras. Cuando les digo en la alfombra, entregas de premios de la música y del cine. Hemos visto a grandes estrellas del cine y de la moda, también moda, música y cine utilizando todas sus colecciones. Vamos a conocer, así que pendientes con esta lección de moda, porque Giorgio Armani es alguien que tienen que conocer, no solamente escuchar de su marca, pero ¿quién es él? Aquí les va. Style. Es momento de abrir el libro de la moda para esta nueva lección. Giorgio Armani nació en una ciudad industrial italiana en 1934. Cuando solo tenía 5 años, estalló la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando se trasladó con su madre y sus hermanos a una aldea cercana. A sus casi 80 años, este diseñador de uniforme oscuro y siempre pegado al cuerpo, dirige, preside y posee su propia empresa. Armani, un gigante que fundó en 1975 y que ha creado y dirigido la estética y la indumentaria de finales del siglo XX. En 1970 crea su primera prenda, una chaqueta, con tanto éxito que decide dedicarse a trabajar para la moda. En 1973, junto a su pareja Sergio, establece su primera tienda en Milán. En 1975 se crea la compañía Armani Spa. Presenta su primera colección masculina, protagonizada por chaquetas de traje liberadas de su rigidez original. En 1976, Armani comienza a venderse en Estados Unidos y ya en 1978, ante el éxito de la firma, se lanza una línea para hombre más accesible. En 1980, la casa italiana firma un acuerdo con L'Oréal para el lanzamiento de fragancias. Richard Gere viste un traje de Armani en la película American Gigolo, convirtiendo a la marca y a sus chaquetas en un símbolo de la cultura yuppie. En 1981, la marca continúa su expansión con el lanzamiento de las líneas más económicas, Armani Jeans, Armani Junior y Emporio Armani. En 1982, Giorgio Armani aparece en la portada de la revista Time. Se pone a la venta la primera fragancia femenina y Armani Parfum y también las líneas de lencería, baño y accesorio. En 1983, recibe el premio al mejor diseñador internacional. En 1984, abre la tienda de Madison Avenue en Nueva York. Se crea la primera fragancia masculina. En 1986 abre la boutique de Armani en París. En 1987 el director Martin Scorsese dirige el primer anuncio para televisión de la firma. En 1992 se pone a la venta la fragancia Gio. El director David Lynch es elegido para dirigir el spot de televisión. En 1995 lanza Acqua di Gio. Llegando al 2000 se crea la línea de cosméticos y la línea de moda para el hogar. En el 2008, David Beckham es elegido para protagonizar la campaña de ropa interior. En el 2009, Victoria Beckham se une a su esposo para protagonizar la campaña de ropa interior femenina. Llegando al 2011, Katy Perry lleva su vestido de Armani a los premios Grammy. En ese mismo año, Rihanna sustituye a Megan Fox como imagen de Emporio para Armani Jeans. Y en el 2015, se celebra el 40 aniversario de la firma. Con más de 350 tiendas en todo el mundo, la marca se ha estirado desde la alta costura hasta Armani Jeans, una línea para casi todos los bolsillos, cosméticos y una línea de prenda para el hogar. Armani ha sabido llegar a todos los públicos, ofreciendo productos diferenciados.
¿Les pareció? Ahí estaban disfrutando a Giorgio Armani. Quiero decirles que definitivamente es uno de mis diseñadores favoritos. Tenía que incluirlo en esta lección de moda. Sobre todo de que es bueno, ¿no?, que conozcamos no solamente lo que escuchamos de Giorgio Armani, sino conozcamos su trayectoria y sobre todo lo que él proyecta en cada una de sus colecciones y en cada una de sus propuestas. Espero que hayan disfrutado de Giorgio Armani. Pendientes, porque en los siguientes Moda y Tendencia voy a estarles mostrando más íconos de la moda. Vamos a terminar con Moda y Tendencia, pero tenemos un especial de Stars Movies porque estamos en la antesala prácticamente de lo que va a ser la entrega de los premios Oscar. Quédense con nosotros.